Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar otra vez de la peor semana de Petro. Y para eso, Andrés Páramo, bienvenido a Presunto Podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué alegría estar acá. Y además, para hablar de la peor semana de Petro, tenemos refuerzos el día de hoy. Uno de los refuerzos, siempre gran invitada de corazón, todos los martes aquí, María Paula Martínez. Buenas, buenas, solo tengo una pregunta. Ustedes dicen un grito <laughs> o UNGRD. Tengo, tengo, un Yo digo UNGRD. Un GRD. Un GRD. Como el IRD, tú dices IRD, Idr. Ir <laughs> no, pero veo gente que dice UNGRD Sí te puedo. <laughs> Hoy van a escuchar esto un montón <laughs> de veces. Por eso arranqué por ahí. Buenas, me encanta, me buenas noches las tengan a todos. Hagamos una encuesta como las de Blue. Opine ya. Un grude. Y. ¿Cómo le dices tú, Tatiana Duque, invitada, a Presunto podcast, podcasters de revueltos con política? ¿Cómo le dices tú? Yo le digo gestión del riesgo para evitarme <laughs> ese tipo de cosas. Prefiero decirle así que un gret, como se lo escuché a varias personas gret, sí, esta así semana. Dice Daniel Quintero, el un, uh -huh. el un gret, el un gret. Muchos países dicen así. En estos presuntos huevos podemos decir unidad <laughs> del riesgo. Es tibio diría la gente. <laughs> ¿Los huevos? ¿Los huevos? Sí, exacto. Bueno, pues entonces eh, vamos a hablar del de escándalo de corrupción que estalló durante esta semana. No vamos a hablar del escándalo, sino de cómo los medios se acercaron a cubrir este escándalo que arranca con un tema de corrupción con unos carrotanques en La Guajira y va avanzando a niveles desorbitantes, como dirían algunos titulares, porque empieza a salpicar congresistas y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Antes de comenzar, muchas gracias a todas las personas que hacen parte de nuestra campaña. Hoy varios de ustedes nos acompañaron en nuestra cena de producción. Estuvo muy buena la charla. Preparamos algunos buenos argumentos que vamos a traer hoy y en otros también nos desviamos <laughs> conociendo a la gente. Pero es muy lindo como poder conocer a todas las personas que nos apoyan en estos encuentros. Así que si usted fue a este encuentro, sí, a ti te estoy saludando. Y si no vino, espero conocerlo la próxima reunión que hagamos. Y de nuevo, eh, un saludo a Iván Ospina del Barrio Restaurante, que fue nuestro host de esta cena de producción. Y a Daniela Villamizar de Diosa Cervecería por su deliciosa polarización, nuestra cerveza oficial de Presunto Podcast. Los invito a que entren a nuestra página, se suscriban a nuestro newsletter, lean las columnas de nuestro editor, revisen las notas del episodio y participen de todas las actividades que tenemos para ustedes. Ahora sí, comencemos. en Colombia en los últimos días y que promete ser el hecho que va a ocupar primera plana en las próximas semanas es el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, si los principales implicados y ahora potenciales testigos estrella entregan pruebas de lo que han denunciado, este hecho apunta a ser una de las peores ollas podridas que se haya registrado y descubierto en los últimos tiempos, Lucía. Para tratar de poner las fichas de este rompecabezas, reconstruimos ese complejo mapa de los que hasta ahora figuran como protagonistas. Nuestro objetivo es que ustedes, nuestros televidentes, conozcan el panorama de este episodio tan bochornoso en el que una solución de suministro de agua a un departamento con muchas necesidades como La Guajira terminó convertida en un festín de corruptos. Así es, pero ¿quiénes son los protagonistas? La primera pregunta que quisiera que charláramos, la primera narrativa, el primer eslogan, tiene que ver con el peor escape. Escándalo de Petro, ahora sí. Se lo escuchamos a periodistas en varios paneles, en muchos titulares, y es. Bueno, las otras fueron graves, pero es que esta es tenaz. Hablemos un poco de cómo se construye con datos, con argumentos, con cifras, esta gran historia del de peor escándalo de corrupción al que se ha enfrentado el presidente Slash, el presidente más corrupto de Colombia en los últimos 30 años. Que creo que fue una gran, un gran subtexto del cubrimiento de este caso. No ha habido gobierno que a esta altura, cuando no ha completado dos años, tenga tantos escándalos de corrupción como el gobierno de Gustavo Pérez. Hay quienes me dicen que son, soy de corta memoria, pero creo que en este caso no es así. Eh, por lo menos en los últimos 30 años que he estado en el periodismo, no ha habido ningún gobierno en el que le hayan explotado tantos escándalos de corrupción como este. Es que, mire. Pues si, si hacemos un recuento, está lo del Ministerio. Del Yo creo que es en efecto, como diría semana, una semana explosiva, porque este suerte de lavallato guajireño nos ha puesto en la unidad de riesgos, nos ha puesto a hablar de una entidad que es muy importante, que gestiona un montón de recursos, y que lo que dice la evidencia es, es el fortín de la corrupción de todos los partidos y se destapa en este gobierno aunque no dependa solo de, de lo que ha pasado en los últimos dos años no lo que dice y dicen los documentos es que esto viene de atrás e involucra gente que ni siquiera está en el partido de Petro sino en otros en varios eh, hoy creo que se acaba el Partido Verde un poco, ¿no? Se le salen la mitad de los de las no, personas. Hoy es una fecha histórica para muchas cosas. <laughs> sí, pues sí, nos parece que el Partido Verde es histórico, pero ajá. Y, y otras. Y otras. Entonces creo que sobrepasa a este gobierno, pero lo hace protagonista porque destapándolo y teniendo que enfrentarlo, pues tiene que tomar decisiones y mostrarse, si quiere, entonces como un gobierno distinto frente a la corrupción, que se supone ha sido su eh, postura, ¿no? 100%. En este gobierno nosotros no vamos a permitir la corrupción, es algo que repite Carrillo, que es del Polo Democrático, que ahora está en la dirección de esa, en el liderazgo de esa entidad. Dile, dile el nombre. Y que ha llegado, y que ha llegado pues a patearle la lonchera a todo el mundo, no a rayarle la cara y a tener el rol entonces si fuera esto un melodrama del redentor no llegó de redentor a echarle el agua sucia a todo el mundo su nombramiento fue cuestionado porque de carrera él es diseñador porque tal vez no tenía lo que merecía para este puesto los medios pusieron la lupa en las cualidades que tenía o no una persona como Carrillo que venía al Consejo de Bogotá para asumir esta importante cartera y ahora pues es el protagonista mediático de este escándalo y protagonista porque ha sido la persona que ha señalado que ha ido hasta una horoscopias a tratar de eh, hacer una firma para que una persona de libre nombramiento pudiera salir de la entidad. Eh, ahora le es, obli es obligada que la reintegre por estado de embarazo. En fin, esto tiene muchas patas, como tenía el lavallato o de Brecht, por eso hacía la referencia. Y todavía creo que nos falta esta palabra la odio, pero es útil a veces, develar el entramado. El entramado que va del como del carro tanque a entender estas figuras que fueron pasando de la Secretaría General y de otros de las subdirecciones y otros puestos de poder, sobre todo regional, que involucra a partidos Políticos, ministros, gobernadores, ¿no? etcétera, etcétera. Y yo creo que no ha terminado. No. Yo, yo me imagino que va a ser este escándalo. No es un escándalo, va a ser como como es entonces, que van cayendo como un dominó de a poquitos, ¿no? Y en un momento en Odebrecht teníamos como siete presidentes de América Latina, como, ¿en qué momento pasó esto? Yo creo que vamos para algo similar por ahora, y con esto cierro. Me ha sorprendido la evidencia. Creo que hay muchos contratos, documentos oficiales mails personales, correos personales, ¿no? Porque el CECOP está ahí siempre, pero esto va más allá, ¿no? Lo que vemos son órdenes de gasto, chats de WhatsApp y correos que evidentemente muestran, primero que esto ha sido una iniciativa desde el periodismo que se destapó por una, por una, por un ejercicio de investigación de la W Radio, en cabeza de Paula Bolívar y también pues sigue la W con Juan Pablo Calvás, fue de los primeros en denunciarlo, pero que además ellos tienen una fuente que ha arriesgado poner sobre la mesa toda esa evidencia porque si ustedes van a la página de la W ahí encuentran un montón de documentos mm. donde está esto muy bien retratado muy bien retratado creo que todavía son insumos yo necesito que verdad alguien haga toda la tarea digamos visual o oh, la, la silla para <laughs> que eh, sí, para que en, en muchas imágenes empecemos a hacer casi que el, ¿no? el árbol genealógico, organigrama eh, más fechas no como esta forma de cruzar la línea de tiempo con los contratos porque estamos hablando de cifras que son muy altas, superan ¿no? miles de millones el precio de los carrotanques, el contrato de los carrotanques pero como ahora es otro, otro contrato y otro, para la ciudadanía es difícil entender la dimensión por ahora solo sabemos que es grave con letras mayúsculas sostenidas Aprovecho esta introducción que hizo María Paula para hacer una nota de postproducción. Tuve la posibilidad de hablar con Paula Bolívar, que es periodista en la W Radio desde 2016. Ella ha trabajado investigaciones sobre corrupción, corrupción en salud y en educación. También ha tratado temas de infancia y, y política pública en relación a muchas comunidades en Colombia. Tuvimos la oportunidad de hablar con ella para preguntarle cómo inicia esta investigación, cuáles son las líneas de trabajo en las que el equipo está enfocado porque esto nos ayuda muy bien a plantear cuáles son esas oportunidades que tiene el periodismo para luego enfocarse en estos temas más grandes y en todas las múltiples investigaciones que surgieron después. Este es el origen de esa historia y la voz que van a escuchar ahora es Paula Bolívar. Muchas gracias por esta invitación. Eh, bueno, ¿cómo llegamos a la historia de los carrotanques? Resulta que en el año 2023 yo estuve en el departamento de La Guajira haciendo unas crónicas sobre la afectación en el cerebro eh, a causa de la desnutrición crónica de los niños guayú. De allí pues logré obtener algunas fuentes y demás y ya en el mes de febrero de este 2024, a comienzo de febrero, una fuente me dice que los 40 carrotanques enviados por el presidente Gustavo Petro estaban abandonados y no estaban funcionando. Yo le dije, pero no puede ser. Si esos los llevaron con bombos y platillos justamente para la emergencia, eso no puede ser. Envíeme una prueba, necesito una foto, un video de que eso es así. Pues esa fuente me confirma, me manda la foto, me manda el video y en efecto estaban abandonados en una base militar de Uribia. Recuerdo muy bien que en esos días el señor Schneider Pinilla, subdirector de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, había dicho que esos carro tanques serían conducidos por eh, militares entrenados en el departamento de La Guajira. Yo llamo a fuentes del Ejército Nacional y me aseguran que eso era completamente falso, que es, ellos no pueden manejar vehículos que no sean del Ministerio de Defensa. Ahí, primer error. Después eh, llamó fuentes públicas y privadas para saber cómo estos carrotanques iban a abastecerse de agua, porque son muchísimos, 40 carrotanques de mil litros, ¿cómo los iban a llenar? ¿Existía eh, la capacidad? En efecto, tanto fuentes públicas como privadas me confirmaron que no, que eso era incoherente e imposible. Segundo. Después, el tema del combustible. No tenían conocimiento sobre de dónde iban a sacar el combustible para que se pudiesen transportar. Y tercero, no sabían quién los iba a conducir. Pues, oh sorpresa, que en esos días cuando yo estaba averiguando, eh, en el Instagram y en todas las redes de la gestión del riesgo publican una convocatoria en donde empiezan a buscar eh, conductores. Que tengan licencia para camiones doble troque, con licencia tipo ETC, bueno, todas las especificaciones. Ahí yo ya dije: aquí hay una improvisación, aquí algo está pasando. Ya cuando yo tenía toda esa confirmación, salgo el 15 de febrero de este año, cuando el país completo desconocía ese paradero de los 40 carro tanques. Y eh, me ayuda muchísimo una fuente que decide salir al aire, que es Rebeca Vadillo, la directora del Banco de Alimentos de la Guajira, quien hace un trabajo muy juicioso de llamar a cada una de las autoridades indígenas de la Alta Guajira, que era donde iban a enviar esos carro-tanques, y nos confirma que ni una sola gota de agua había llegado hasta esas rancherías. Ese día salimos con el primer informe. Por supuesto, ese día no quiso salir el señor Olmedo López diciendo que estaba incapacitado. Después, eh, lo que logramos conseguir fueron los sobrecostos. Cuando, eh, conseguimos los documentos, las facturas que evidenciaban que habían sobrecostos por encima de los 20 mil millones de pesos. Luego sacamos, hicimos todo el organigrama de los clanes políticos, eh, principalmente del Partido Conservador, que estaban detrás de este millonario contrato. También logramos identificar quién era el empresario. Que realmente estaba detrás de Impoamericana Roger SAS, que era Luis Eduardo López, eh, un señor también del departamento del Nariño. Y también dentro de las publicaciones que hicimos fue un video en exclusiva del señor Olmedo López, en donde revelaba que la entrega de las ollas comunitarias y los carro-tanques lo había hecho por petición de Lucho Gómez, quien recordemos en su momento fue el gerente de La Guajira. Eh, pues puesto por el gobierno actual. Y otra de las cosas importantes que logramos evidenciar y publicar fueron unas consignaciones en efectivo por más de 900 millones de pesos en efectivo que se movieron en el departamento de Nariño, eh, lo que revelaba unos indicios de lavado de activos. Supimos que fueron más de 10 mil millones de pesos que se movieron en efectivo antes de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desembolsara los 46 mil millones de pesos. El nuevo escándalo del gobierno comenzó el pasado jueves a las 2 de la madrugada con la explosiva entrevista que le dio el ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Snyder Pinilla, a la revista Semana. Desde la clandestinidad y argumentando que teme por su vida, dijo cómo se llevaron a cabo los sobornos para comprar los votos de las reformas del gobierno en el Congreso. Aseguró que el presidente del Senado, Iván Name, recibió 3 mil millones de pesos y el presidente de la Cámara, mil millones. De manera virtual, Pinilla también habló de su jefe en la entidad Olmedo López. Sostuvo que fue él quien le dio instrucciones de conseguir el dinero y entregárselos a los presidentes de Cámara y Senado. A... Sí, y ahí tú dices eso de cómo entender las dimensiones. A mí me parecía muy difícil entrar a hablar de ese tema puntualmente porque. Hay más cosas que no sabemos que las que sabemos. Entonces, cuando uno no sabe la dimensión de la situación, es muy fácil caer como en el mayor escándalo de la historia o este es el peor escándalo de corrupción. Pero digamos, en términos concretos, están hablando de 4 mil millones de pesos, mil millones que se habrían ido para el presidente de la Cámara y 3 mil para el presidente del Senado. Y ahí entramos en un montón de dudas, como si se fue para elecciones, mil millones no es nada para una elección en Córdoba, si fue para el presidente de la Cámara que tenía apuestas en Córdoba, o tres mil millones para el presidente del Senado que pues tiene un fortín político y tiene a su hija en el Consejo de Bogotá y no sé qué, pero si se fue también para el Congreso, entonces son mil millones para pasar un proyecto de ley que nunca pasó porque pues se hundió la reforma a la salud inicial y... La reforma pensional apenas pasó un segundo debate. Yo siento que ahí, como dice MP, en términos de dimensiones y de lo que sabemos, estamos confiándonos es ahorita en chats y en una información muy fragmentada que hay veces que es muy difícil de llegar a explicar a la audiencia. Y yo siento que cuando se cae en esa parte de, de no saberlo explicar tan rápido o no saberlo explicar tan bien, la gente empieza a hacer mucho más grandilocuente de lo que puede realmente ser, sin decir que esto no sea un escándalo de corrupción, porque lo es, sino es como cuáles son las dimensiones que estamos hablando. Y yo siento que ahí es donde hay que poner la lupa y no lo hemos podido hacer de la mejor manera. Como diseñar los indicadores, los, los KPIs sí. del de nivel de corrupción. No, literal. O sea, cuánta plata es mucha plata, que ustedes lo han dicho muchas veces sí, acá. Sí, sí. La Hunger. Me parece que está teniendo como una relevancia inusitada. A mí me parece que el señor Carrillo es un gran comunicador, sin duda, lo es. O sea, es decir, y él ha sabido como ir a los medios y explicar qué es lo que hacen y cuál es el lío de corrupción que hay ahí adentro. Dicen guerra de influencers. La, hay periodistas sí. que lo analizan así. Guerra de influencers. Y pues este señor ha hecho como unas denuncias porque digamos como que una de las virtudes que tiene el señor Carrillo es... Hacer denuncias, ¿no? Como eh, ese, de ahí viene. Y yo creo que lo ha sabido capitalizar bien. Ahora, a mí lo que me parece es que ese lugar, ese, esa unidad, no ha estado tan el, en el ojo del, del huracán como ha debido estar desde siempre. O sea, yo recuerdo mucho en la época de Juan Manuel Santos, presidente, cuando Mocoa, por ejemplo, ¿no? Como cuando se exigió, digamos, como una cosa tan estricta para una desgracia como la que sucedió ahí con el fenómeno de las lluvias. Se exigió. Por supuesto que se exigió, pero la unidad ahora es el centro de atención de lo que está sucediendo. Ahora, con respecto a la pregunta que tú estabas haciendo, yo me encuentro con una nota del de colombiano y que me parece que va como de un de una crisis política. Gigantesca, el mayor escándalo político que ha tenido este país, a la mayor desgracia de corrupción que ha tenido este país, que es la predicción que hizo Day Vázquez de, sí. de esto, ¿no? Day Vázquez dijo en un trino, ojo con gestión del riesgo. Eh, solo trinó el día de las velitas. Eso fue no. el momento en que la Contraloría ordenó la suspensión provisional de Olmedo por la baja ejecu ejecución que había en la Guajira. Y entonces, como que. El colombiano toma esta nota de predicción de esta señora de Day Vázquez, juntando un poquito el peor escándalo político que ha tenido la historia de Colombia, que es, es toda esta cuestión que, del hijo de Gustavo Petro, que todavía no se ha resuelto tampoco, y este nuevo de, de corrupción, pues con lo que está sucediendo ahorita. A mí lo que me sorprende de toda la nota del colombiano, como esta predicción de Day Vázquez, ¿no? Como Dai Vázquez dice el día de las velitas, como ojo con la UNGRD, y luego cuando sale el escándalo ya dice, ah, pues no, se los dije, una cosa así. Me parece increíble, es como que el colombiano de todas formas no da todo el contexto completo de la noticia. Entonces, por ejemplo, eh, Pinilla, que es Snyder Pinilla, la persona que está como prendiendo el ventilador. el ventilador, sí, prendiendo el ventilador de toda esta cosa. Ellos mencionan como a Luis Gustavo Moreno, el abogado. Luis Gustavo Moreno, su abogado, y luego siguen con la noticia y es como... No, un momento, ese man no estaba como... <laughs> el cartel de la corrupción. Exacto, troca. y uno dice como, un momento, un momento, un momento. ¿Y por qué el colombiano no me está aclarando que Luis como Gustavo Moreno... Como ese tipo sigue... Exacto, sigue ejerciendo abogado. el derecho. Y por qué no me dice el colombiano que fue condenado por corrupción cuando Néstor Humberto Martínez lo nombró como el fiscal anticorrupción. Esta gran telenovela colombiana, que es este momento en el que estamos viviendo, algunos medios no nos aclaran todos los personajes que hay. ¿Sí? Es decir, como... Y Luis Gustavo Moreno es un personaje muy principal, es el abogado de este señor y no nos aclaran que él fue condenado por corrupción, por ejemplo. Pero eso es gracioso que no lo hagan en la nota porque el colombiano tiene un podcast en Mesa Central, que es este proyecto en el que la mesa del colombiano pues, hace un video podcast y en ese video podcast sí aclaran que Luis Gustavo Moreno hace parte del cartel de la toga. Entonces es como no es una información que no tengas. Correcto, exacto. Es, es, es importante detallar los nombres y también un poco el contexto de lo que está pasando con la fiscalía, porque la persona que logra dinamizar que esto se conozca públicamente es Luis Gustavo Moreno. Luis Gustavo Moreno es el ex fiscal anticorrupción, condenado por el cartel de la toga, que pagó una condena de cuatro años porque lo, eh, lo capturaron en Miami recibiendo 10 mil dólares de Alejandro León para que le archivaran el proceso por el cartel de la hemofilia y hoy está dedicado paradójicamente a defender corruptos y a delatar corrupción. Pero lo que nosotros hemos sabido es que Snyder Pinilla no ha revelado todavía todos los nombres sobre los cuales informaría la fiscalía, porque esto es un poco también un poco de presión para que la fiscalía acepte el principio de oportunidad con la matriz de colaboración que le está ofreciendo Pinilla. La fiscalía todavía no le ha confirmado ese principio de oportunidad y Pinilla lo que pide es inmunidad total y protección para él y para su familia. Pero nosotros sabemos... De nombres, pucha, es muy difícil porque además son nombres que a veces por primera vez oímos, ¿no? Como que cuando te hablan de procesos de corrupción más amplios, pues obviamente el presidente del Congreso pues sí es un nombre, pero los otros no. Entonces siento que ahí es una dificultad para el periodista acordarse de todo, pero en este caso sí sabías. Porque en otro lado de tu medio un periodista lo dijo. Entonces, sí hay un momento del fact-chequeo que puede ser importante. Ahora, yo sí creo que hay un tema clave que es como lo de la conexión política que tiene todo esto. Y puntualmente, digamos que tiene que ver David Vázquez, Nicolás Petro, con Olmedo López, con Sneider Pinilla. Como esas conexiones políticas que existen dentro de esto. Entonces, Carlos Trujillo, que tiene que ver un congresista de Antioquia, del Partido Conservador? con contratos en La Guajira de maquinaria amarilla, que tiene que ver con eso Olmedo López, que también era de, pues digamos, tiene su fortín, pues no fortín político, pero sí había hecho política en Antioquia, o que tiene que ver in, Iván Name con Sandro Ortiz, cuál es el papel que tiene el, el que era el secretario general de presidencia, cofundador del Partido Verde de Carlos Ramón González. Mm. Digamos, hay un montón de nombres que hasta este instante... Digamos, la mayoría de la audiencia de la mayoría de medios está conociendo porque hasta este momento, en el marco de este gran proceso, este macro caso de la peor semana del presidente, pues solamente teníamos dos o tres. Laura Sarabia, Armando Benedetti, Nicolás Petro y si acaso Dave Vázquez. Entonces uh -huh. estamos entrando como a otro nivel de narrativa en donde estamos teniendo otro tipo de personajes que son de mucho más bajo perfil y donde el nivel, la forma de contarlo también debería ser mucho más específica, porque la gente no tiene que seguir todo este tipo de cosas. Es que son un montón de nombres, es el lío del periodismo judicial a veces, como que... Y el político en medio. Y de el todo? político, sí, como que arrancan con unos nombres que hacen de cuenta que uno ya sabe quiénes son. Mm. y en verdad uno no sabe o sea y se vuelve un enredo en el café de hoy del de tiempo Carlos Solano entrevista a Marta Soto que también inicia su intervención diciendo el escándalo más grande porque no tiene techo esa es la frase que ella usa cómo están pues mire sin duda alguna podemos estar fácilmente frente a uno de los más grandes escándalos que ha afrontado la administración de Gustavo Petro, pues que ya ha tenido que eh, salir a responder de alguna manera por lo que pasó con el hijo mayor del presidente y por otros temas como el de los pasaportes en donde dijo que hubo corrupción en la Cancillería ya dentro de su administración, pero este caso parece hasta ahora no tener techo, efectivamente. Pero hay un ejercicio que hacen además de que me parece muy interesante y es que arranca. Carlos, como no sé quién es nadie, ayúdame. Y entonces, ¿quién es Olmedo López? Y Marta Soto le responde, es un conservador, tan, 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 tan. Entonces uno empieza a hablar, ah, ok, listo. Y él sigue, ¿quién es Snyder Pinilla? Tal, quién es Sandra Ortiz, tal, quién es Andrés Idarraga. Gracias. Creo que ahí sí hay unos ejercicios de muchos medios, incluido la silla, incluido el espectador, incluido el tiempo, de hacerte este pequeño organigrama, al menos. O sea, yo, yo no me he sentido tan desamparada con esa explicación, al menos como usuaria. Como que creo que si hay, si hay un esfuerzo de los periodistas por tratar de armarte quién es quién, que vale la pena resaltarlo porque no es que no haya pasado. Y también porque es que creo que, bueno, al menos en mi caso, también venía siendo como una experiencia propia. O sea, Sandra Ortiz, sí, yo la he visto dos veces en mi vida y allá antes era congresista. Pues habrá sido demasiado. Entonces, como que eso, yo creo que también ponerse en el lugar de la persona que te está escuchando, que te está leyendo, es clave uh -huh. para entender todo lo que pasa. Pero yo creo que ese quién es quién también devela las posturas de los medios. Uh -huh. Es decir, no es un quién es quién Wikipedia donde todos estamos siendo súper correctos y contándole como periodistas, estamos contándole a la gente quién es y qué hizo para que lo ubiquen en el espectro político o de clanes, porque también los hay, ¿no? De, de sus padrinos políticos y demás, sino que los cubrimientos dejan ver también cómo el medio tiene su propio sesgo. Y ustedes hablaban del colombiano, y yo me quiero referir rápidamente a la editorial, que tiene un gran nombre, un escándalo que no tiene name. <laughs> <laughs> ah, <laughs> ah, Escándalo que no tiene name. Hacia el episodio. Está muy muy <laughs> bueno el título y es una editorial absolutamente en contra de Daniel Quintero. Antiquinterista, sí, absoluto. No es una sorpresa para quienes sigan de cerca. No pero la pita que colombiano. tuvieron que jalar es. Pero es una en este momento momentos como este es una decisión contundente, sí. No son tibios, no tratan de ser equilibrados para decir, claro, tiene razón el alcalde en esto, el exalcalde en esto, pero tal vez Carrillo se excedió. No, no, no. Les voy a leer algunas frases para que vean mi punto, si es que de pronto no han llegado a ese texto. Y como si fuera poco, ya en lo que parecía estar dando patadas de hogado, el exalcalde negó que Andrew Uribe y Aletia Arango fueran parte de su combo. De verdad que hay personajes que creen que pueden seguir usando impunemente las mismas triquiñuelas para escabullirse. Como si fuera poco cuando se, destacó, se destapó la corrupción, en la unidad de riesgo se produjo la salida de Letia y le van a reemplazar nada más y nada menos que con otra ficha de su propio gabinete, el gabinete de Quintero. Pero el tema no es Quintero. Quintero termina siendo una anécdota grave, pero anécdota al fin y al cabo. Del que parece ser el peor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Pérez. Sí, ahí vuelven a la pita. Sí, es, sí, sí, sí. No es el escándalo de su gobierno, porque no estamos hablando solo de personas del gobierno nombradas por Gustavo Petro y del pacto histórico. Es más, no, esto ha ampliado y ha llegado incluso a, a partidos y a personajes que no tienen nada que ver los unos con los otros, aparentemente, uh -huh. pero que están relacionados. Pero termina el colombiano, bueno, haciendo alusión a la entrevista y a los encontrones que han tenido, y ahorita lo vamos a mencionar. Estos dos personajes, me refiero a Carrillo y a eh, Daniel Quintero, y entre, entre signos de admiración pone: Hágame el favor, ¿qué más se podría esperar de un experto personaje que lo que hace es echar culpas y no asumir responsabilidades? Es el colombiano hablando del que fue el alcalde de su ciudad. Al final dice: El presidente Petro, todo indica, cayó en la trampa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. ¡Pum! ¿No? Ahora, editorial, Daniel Quintero esto no es el blog, esto no es Twitter. ¿Sí? Podría estar leyendo Twitter y sería como, ¿no? estaríamos todos mirando qué frases y diciendo que quítenle el teléfono al que sea que escribió eso. Esto es la editorial del lunes en el colombiano. ¿no? Y creo que mirar cómo empiezan a hablar de ciertas personas, entre ellas Nami, por esta en las eh, paradojas o esas cosas raras de nuestra política, pues incluso es tan difícil que tenemos a dos Names. Uno está investigado en un problema de corrupción y están relacionados tío-sobrino. El otro fue nombrado por Carrillo para la Secretaría General de, eh, de la Unidad de Riesgo, un puesto que está en pugna precisamente pues, por la incapacidad de despedir a ciertas personas. Y que, y que el editorial del colombiano dice: no existe el delito de ser sobrino. Es increíble ver un editorial del colombiano defendiendo a Carlos Carrillo, ¿sí? Como, y además como, ahí ponen la pugna, ¿no? Como la pelea que ellos dos tuvieron, eh, que fue una pelea pública, que en la W sucedió, como en el prime time de la W, y los periodistas de la W decían, pasen a ver la pelea, del Carrillo, <laughs> con parecía Quintero, como, por Parecía favor. una campanita de boxeo, sí. ¡Ni, ni, 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 sí, sí, pasen, ¿quién anda más? la gestión del riesgo conocí a Pava, que era el director anterior, con el que también tuve no muchas diferencias. Alepia. ¿No conoce no, a Alepia. ¿No conoce pues, a Ah, qué Ahora bueno, pues se no puede sé. hablar mientras uno Ahora habla. Ahora la niega. Termino, doctor, y Tampoco conoce a nadie en incorporaba. Permítame terminar, doctor Carrillo. Yo no conozco a la secretaria general. Sí dije que me pareció sorprendente. Lo Pero lo otro es, doctor Carrillo, venga. Si usted tiene alguna prueba con. Dígame, mí. señor alcalde. Eh, mándemela. Mándesela a los órganos de control. Yo fui investigado cuatro yo, yo años. Yo ya publiqué las de gente. Me persiguió, me persiguió el alcalde de Federico Gutiérrez, el establecimiento. Tuve bebedurías en contra, no tengo una sola imputación por ningún delito, ni en Contraloría, ni en fiscalía, donde buscaron sobrecostos, encontraron ahorros, sí. donde buscaron Pero irregularidades. Por eso estaba buscando y yo le pido, y yo le pido respeto, eh, porque yo a usted no me he referido mal nunca. El que empezó esta película. No es usted. usted. no puede pedir algo que usted no da. No señor, no señor, sí. no señor. Y créame que, que yo, usted, yo tengo pero, problemas pero, más graves que usted actúe como en esta lucha contra PUR. la corrupción. Actúe con respeto como funcionario público. ¿Y, y qué no me dice de las acusaciones tan graves diezmos, de los diezmos que muestra, pagaban los contratistas para su campaña eso muestra, presidencial? Eso también lo, lo va a negar. Desesperado. Usted eso también lo va a negar yo no estoy desesperado yo estoy muy tranquilo muy porque yo no, no le debo nada a nadie yo duermo siga siga sacando todo lo cosas que estoy haciendo es a ver es abriendo, a ver si abriendo, la abriendo, atención a una abriendo, pregunta sí? yo soy del más usted va a dejar que porque yo sí soy un hombre de izquierda más bien le hago una pregunta usted, es uno más postumista. bien le hago una pregunta usted va a dejar al, Ay, ¿qué, qué, 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 no es una investigación que me impulsa en ese sentido en la unidad vamos a meter presos no es la unidad, en la unidad vamos a abrir las puertas de esto para que terminen presos todos los que saquearon la unidad. Ojalá sea. Allí, Maravilloso. Incluidos y que sus salgan todos. Mire, yo salí con una con una llave. Después. Y el editorial del colombiano retoma esa parte en la que, eh, pues, ellos dicen Quintero se cree muy bueno con las palabras y de repente le dice Uribista Carrillo. Que es como hasta el colombiano dice. Tú no le puedes decir uridista a Carrillo. <laughs> Por favor. Puedes decirle muchas cosas, pero sí. no. Y Carrillo se defiende diciendo que él es un mamerto de pura cepa. Ah, La sí. conversación es alucinante. El tono de, de Quintero es muy paternalista, ¿no? No le estás haciendo bien, así no se comporta un director. Y es como. María Poblana. ¿Por qué le estás diciendo esto cuando estás supuestamente en una entrevista periodística donde se, se te está indagando sobre personas de tu gabinete que están en el peor explosivo escándalo y tú estás dando lecciones a Lo Uribe diciendo cómo deberían comportarse los periodistas, los entrevistados, los directores, ¿no? En esta cosa mesiánica y paternalista que no tiene sentido y es alucinante la entrevista dura, 27 minutos al aire en radio. Y en los 27 minutos yo creo que intervienen dos o tres veces periodistas de la W. Sí, es no, decir, los dejan. Los dejan, sí, los dejan como en camisetas de lodo, ¿no? A los dos, se pisan, hay varios minutos en los que uno es como alguien cierra un micrófono, alguno es uno encima del otro, encima del otro, tratando de ganarse la palabra y no la logran, porque pues cada uno está en algún lugar de su casa gritando por un micrófono sin estar frente al otro. Hasta que llega, Papa Julio y Hasta que llega Papa Julio, papá Julio. Hasta que llega papá Julio, papá Pitufo. Después de 27 minutos, de papá Pitufo sí, callado. No sé. sabe él sabe qué hacen. Papá sí, Pitufo fue callado. Es muy están generoso tomando... con el micrófono. Yo creo que están tomando café en, en, en la <laughs> W. w. Me, me encantaría estar ahí. En la W con micrófonos apanados diciendo como... Buenísimo. Buenísima. Arriba rating. Dale. Arriba rating. Porque realmente les dan no se pegan una descualquierada donde le opinan sobre su eh, su gestión como alcalde el otro le dice que no que, que él, lo nombraron ahí que es que yo fui donde Petro el mismo día que tú y a mi papá Petro me dijo que me iba a dar una oficina no a mi papá Petro me dijo otra cosa no realmente es, la pelea es muy lamentable en términos de políticos y de un escándalo de corrupción sí, y de está altura buenísima. de altura política de altura política es muy pobre pero está buenísima como, de arriba, rating, sí. arriba rating como <laughs> pelea Ahora hay una cosa que me parece muy curiosa de lo que señalan del colombiano y es como, no sé, me pareció como una típica jugada de medio regional de vamos a ver quién está metido en este escándalo que sea de nuestra región para hablar de eso y tomarlo como símbolo, porque en medio de todo... Digamos, la mano de Daniel Quintero pues no aparece mientras tanto, mientras en este momento, o sea, en el momento que estamos grabando, puede que mañana salga algo. Sí, el viernes esto seguro ya sí, está desactualizado. Hoy que está leyendo Exacto. usted esto, ya, ya está, ya está vencida. Sí, Daniel Quintero va a tener no sé cuántas cosas, pero digamos, sí pareciera ahí y, y pues bueno, también como la pelea personal que tienen las editoras y directivas del colombiano con Quintero, pero me, me sonó como a eso, como cuando... Un medio que no está metido como en el tema coge como una pita simplemente por, por el tema regionalista. No sé qué tanto gran panorama esté dando en ese sentido. No, es que me parece que eh, Quintero se consiguió un gran contradictor en, en Carlos Carrillo. Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional de Riesgo, es como una especie de piquiña. Él. él usa las redes sociales con tanta habilidad como Daniel Quintero. verdad. De manera que, que vamos a, a ver cómo, cómo se enfrentan estos dos, eh, estos dos qué, ¿qué diríamos? Estos dos nuevos personajes de la política. Sí, estos Pensando, influencers vez, de la política también. Esos ¿no? políticos, exactamente. Estos políticos influencers o influencers políticos, eh, que ambos tienen sus maneras, sus maniobras para utilizar las redes sociales considerando de pronto que Carlos Carrillo no ha tenido ningún escándalo de corrupción, por el contrario, ha parecido ser un tipo que trata de limpiar la corrupción, mientras que Daniel Quintero pues, está lleno de, de como, como decía Olga, o tú mismo decías que, que tiene más investigaciones que un COVID. Entonces, que el COVID. Entonces eh, pues... otra cosa que me parece interesante de nombrar sobre cómo se construye el escándalo y es, por ejemplo, en semana... Vi quién semana tiene la posibilidad de entrevistar a Snyder Pinilla. Ella tiene esta oportunidad de entrevistarlo. Ella le pregunta, pero cómo, eran, ¿cómo le dieron la plata? Eso es como arranca la entrevista. Y entonces, pareciera que es peor el nivel de corrupción si te dan la plata en efectivo en bolsas. No, si te... ah, pero es que una transacción bancaria te deja trazabilidad. O sea, Ajá. todos entonces... los temas de corrupción tienen que pasar por bolsas de plata, o sea, así pasó en Odebrecht y así lo dijo Otto Hula, así habría pasado en este caso, etcétera, etcétera. O sea, la compra de votos se hace con tulas de plata, ya Iracuña lo cogieron con sí. 350 palos en una camioneta, o sea. Sí. Entonces, a mí me encanta ella preguntando, ¿cómo es la maleta? ¿Qué tal? ¿Cuántas maletas son? <laughs> ¿Cuáles son los litros? ¿Cómo de bolsa, están a ver? los fajos de billetes armados? ¿Billetes de qué Un tipo? Millones de pesos. Cuénteme, ¿cómo le entregan a usted esa plata? Se la la plata me la entregan en efectivo y yo entrego la plata en efectivo a la persona que envía el doctor Name y yo directamente sí si le entrego doctor Calle Montería los mil millones de pesos. Le voy a pedir que me describa esto para yo poder contar el detalle. Esa plata, ¿cómo la reciben? Deme la, como el, el detalle de, no sé, me la entregan en una bolsa de color amarillo, lo que sea. ¿Cómo la entregan? ¿Qué día? ¿Cómo? No, qué no. ¿O cómo es? No, digamos al, al doctor Name. Eh, no, a inter... usted. Empecemos por el contratista. Ok. No, a me... ¿El contratista cómo le entrega esa plata a usted? Sí, sí, me la entrega en, en maletas. ¿En unas maletas? ¿Cómo eran las maletas? Eran maletas negras. Esas normal de Nike. No, no me acuerdo de la marca, si es Nike, pero esas maletas grandes. Ya, como maleta bolsa, pues maletín, no no maleta Deportiva. de. Sí, no maleta, sí, sino maleta de viaje, por decirlo. ¿Las así. maletas eran? Fueron como dos, tres maletas, porque fueron eh, en cada una metí un recurso y en la otra otra, porque yo la entrega de NAME se hace en dos días y la entrega de montería se hace en un solo día. Entonces, Entonces eran tres maletas. Exacto. ¿Esas, esas eran billetes de cuánto? Eran billetes de 50 mil y de 100 mil en fajos. Fajos de 50 millones de 50 mil y bajos de 100 millones de 100 mil. Y Snyder es la persona que recibe esa Esas son formas en las que construyes una imagen para que la opinión pública se haga una idea del nivel del escándalo, que tiene que ver con esas bolsas de billetes que están sin contar, sin marcar, así como en sótanos. Y esta elaboración de el personaje mensajero que este señor dice que es Sandra Ortiz, que es la que le lleva la plata tomar esos pequeños detalles que ayudan a que uno se haga la idea de, en serio, esta gente es un asco. Y creo que una cosa es decir como, bueno, pero ¿quién dio la plata y quién la recibió? Siguiente dato. Y otra cosa es Vicky durante 25 minutos armando la descripción de las maletas eh, con el invitado y le pregunta una y otra vez, bueno, pero ¿dónde se la entregó? ¿Pero cuántas veces tuvieron que esperar? ¿Pero cuánto tiempo se demoró recogiendo la plata? Y, y creo que eso es una imagen que a mí me dejó muy asqueada con la situación o sea obviamente yo ya estaba asqueada con el, con el con la corrupción pero al escuchar eh, semana entendí la metodología de Vicky no la estoy criticando sino diciendo como una herramienta para transmitir esto mm. porque sí me pareció que yo sí sentí la mamera del robo entonces siento que ahí esa estrategia de ensuciamiento de la escena que hizo Wiki, funciona muy bien para contar esta historia. Ahora, hay una cosa que me parece como curioso de todo esto y es como la estrategia judicial que están haciendo Snyder Pinilla y Olmedo López y es como echar, como empezar a filtrar eh, a través de sus abogados, que seguramente tienen una gran estrategia para hacerlo, pero entonces empiezan a echar, no sé, hoy... Hoy que estamos grabando, entonces eran los chats entre Snyder y el presidente de la cámara y como veamos, no sé, mi, en mi casa te mando la dirección, un lugar privado, no sé qué, me mandaron a hablar contigo, bla bla bla. Pero digamos, esto es para construir también una narrativa alrededor de yo sé un montón de cosas. Y claro, esto la fiscalía lo tiene que probar. O sea, ellos tienen que aportar las pruebas y pues, digamos, hasta ahora en este momento, desde que arrancó todo como el viernes y explotó todo de una manera como descontrolada, lo que tenemos son como filtraciones muy pequeñas y como, y como pedacitos de, de verdades. Yo recuerdo hablándolo con la editora de investigaciones en la silla, era como, estos son chivas de 10 minutos. O como sea, la lluvia de microchivas de la que se agarran todos los medios. Exacto, y como que tú si te pones a ver un timeline de Twitter, tú no entiendes nada. Yo no tengo por qué entender el chat entre el presidente de la Cámara y Snyder Pinilla de un día antes de elecciones, a ver esto, cómo me cuadra en todo, a menos de que ya hayas tenido una enorme dosis de información sobre esto o sea pienso mucho como en la gente que preguntando como para qué sirve la gestión del riesgo y es como mmm, no tengo ni idea pero allá se roban plata mm. entonces como que eso termina siendo ahí y al final siento que termina siendo como una carrera entre medios para ver quién tiene más chivas en medio de todo en este momento porque yo creo que hubo un primer monumento como en febrero diciembre, Digamos que estamos hablando de Paula Bolívar, sigue la, sigue la W, Juan Pablo Calvás, que estaban llevando la batuta en este tema y ahora es como: ¿quién tiene primero un dato de cualquier cosa? Dámelo y. Lo que sea. Lo que sea. Es titular gigantesco. Exacto. Y es un trino y no es solamente un trino, sino solamente. Y es el trino del director, del editor, del jefe de emisión, de no sé qué, ta, ta, ta Y es como un en vivo y vamos al aire, no sé qué. Y. Quién consiguió primero qué okay. entonces estos son los recortazos de los. La las marca conversaciones de, de WhatsApp, agua, sí. exacto. Entonces ejemplo de eso era el trino de Blue Radio que salió el 7 de mayo que estamos grabando hoy y es por ejemplo atención llegó el senador Iván Name al Senado no dijo absolutamente nada del el escándalo en el que está rodeado y es una imagen de Iván Name llegando al Senado y es como bueno, pues sí, llegó a presidir la plenaria del Senado. Es pues su trabajo. Pues es igual. su trabajo. Y la otra es, atentos, hay un chat entre el presidente de la Cámara y Sneider Pinilla en donde uno le está dando la dirección de su casa al otro. Nuevamente, no tengo cómo tener un contexto, una idea o al menos... Como algo que realmente me haga estar atenta, pensar que esto es un elemento que me avance. Y siento que uh -huh. eso pues, nos ha llevado como a estas guerras de chivas de tres minutos que al final no nos están dejando nada más allá de comentarios como este, como de decir, no está bien. Estamos detrás de unas migajas sin olvidar lo que está sucediendo. Y es que hay dos tipos que al parecer cometieron unos delitos. Uno de ellos, Olmedo López, ya pidió disque es inmunidad total. Es como, ¿en, ¿en qué momento? Inmunidad total para dar una matriz de información y supuestamente unos nombres que igual tienes que probar y que creo que ahora la vara está un poco más alta, al menos en términos de opinión pública, sobre el tipo de fiscal que tenemos, fiscal general que tenemos. Entonces. Y que este va a ser su. O sea, la fiscal que había dicho, yo no voy a tener una fiscalía mediática, eso igual me se le va. No, y eso en un país como Colombia es imposible. Con toda. O sea, el peso que tienen las noticias judiciales es el mayor de todas las noticias. Algo de lo que ustedes han mencionado, lo dijo María Paula en su primera intervención y ustedes lo han dicho en algunos momentos, tiene que ver con la unidad de gestión del riesgo como institución. Hay una gran oportunidad de cubrimiento estos días donde los medios de comunicación no solamente te explican para qué sirve. Y algo que me llama muchísimo la atención es la gente preguntándose, que creo que eso es muy valioso, cómo funcionan los sistemas de contratación en emergencia. Cuando estás en emergencias y tienes que contratar ya para salvar vidas y salvar medio ambiente y salvar lo que sea. Entonces, siento que ahí hay una súper oportunidad de cubrimiento por esta organización, no solo por decir si es corrupta o no, sino también para entender cómo los niveles de inversión que hay ahí y hasta dónde llega. O sea, llega. No, que es un boquete enorme porque creo que esa es la punta en la que empieza a jalar la pita, digamos, la gente de la W, Paula, Calvás, y que empiezan a revisar esto. Porque justamente la forma en que se contrata en gestión del riesgo es una forma mucho más inmediata, distinta, ¿sí? es mucho más fácil. Ahí fue que empezó el tema de los carro tanques. Y a nosotros nos falta tanto para entender la contratación en Colombia que justamente por la diferencia y por lo difícil que es eso, nos perdemos en la leguleyada. Periodismo de Secop que le dicen a veces <laughs> es como es súper importante, o sea, comprender bien. cómo se hace, cómo el seguimiento al gasto en el país. Y yo creo que eso sí es una gran ganancia y una buena oportunidad para entender el sistema del Estado, no solamente para entender la UNGRED, <laughs> sino para entender la Ley 80. Y esto porque aplica para una gente y para otra, ¿no? Y cómo se le hace seguimiento a eso me pareció valiosísimo. Siento que ganamos como consumidores, porque esa, ese sistema de, de, de platas es muy importante, sobre todo para saber por qué es que se la roban tan fácil. Mm. Que creo que con el Ministerio de las TIC, cuando ocurre el escándalo de centros poblados, era mucho más difícil porque tenía que ver con unas pólizas y con... Ah, era como sí, todo un proceso sí. mucho más lento y era como, ¿pero cómo no se lo pillaron? Y es que acá no se lo pillan porque es que no tienen... como Porque el mismo, la misma institución está construida para que la plata se mueva muy rápido. Y es Entonces, una contratación directa. Sí. Es impresionante. O sea, ya claro, entiendes, porque es un fortín. Uh -huh. Y otro de los abordajes que yo creo son necesarios... No son solo económicos, o no, digamos, no son solo desde la idea del erario público, pues que es fundamental porque es la plata de todo el mundo, sino cómo esto ahonda la profunda desigualdad de la que sufrimos. Es decir, centros poblados desconectó a muchas personas uh -huh. en el país. Y eso tiene un coletazo que no es palpable ya, pero pues eso. Lo que hizo fue que mucha población perdiera la poca conectividad que tuviera, que ahora tenga un estado mucho más precario y esa digitalización y no puede acceder a los servicios de ciudadanía digital y se le jodió más la vida. Cuando la Liga contra el Silencio eh, destapó el escándalo de Kufu, Ay, ¿verdad? pues Voy se jodió eh, Postobón con su proyecto y el periodismo pudo ser el detonante de esto, pero realmente la situación de hambre en la guajira es muy fue puta, ¿no? Y esto lo mostraba. Y en ese sentido otra vez, otra vez la guajira y es como la crisis del agua en ese lugar es tenaz. Y estamos hablando de unos tanques que siguen parqueados. Sí, es decir, están jugando con el recurso, hablábamos hace un par de capítulos del agua con un recurso tan importante y tan difícil en ese departamento de de, preciado, de, de piso agrietado donde la gente tiene yo he visto en una reportería que tuve que hacer precisamente historias del agua he visto las eh, los lugares donde van a sacar agua con candados con candados, ¿no? Para que la comunidad pueda gestionarlo tienen que ponerle una seguridad absurda para que haya unos carro tanques que se supone están en la contrato trucho que hicieron están diseñados para que pues ayuden a solventar un problema, ¿no? Y, y le den más recursos a esa población que no tiene la facilidad de los acueductos y demás que tenemos los privilegiados que hacemos este podcast en Bogotá, ¿no? Entonces, esos efectos que son más sociales, ¿no? Más de derechos y no tanto de lo que está sucediendo políticamente quedan normalmente sepultados pues porque este encontrón... De personajes, disolución de partidos, rifirrafe, voy a decir, entre políticos, pues se lo traga todo. ¿no? Yo veía con sorpresa hoy a Sergio Fajardo. Aparecer súper TikTokero, o sea, le editan los videos divinos, no, es que está... música, así pac, 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 salen. El profesor los, los pantallazos, test, no El profe, el sí, profe tiene el un editor, el profe tiene un editor de TikTok de, de Reels súper bueno. <laughs> Toda fan. Como ya todo el mundo está en campaña, este, ah, este no, escándalo sí. lo dejó clarísimo. ¿Y este arriba. escándalo es casi una línea de meta. Sí, campaña, campaña presidencial. ¿Quién? Claudia. ¿Qué Claudia. más? Sergio. Sergio. Hágale, hágale, vamos. 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 que vamos. Daniel Quintero, vamos que vamos. vamos. Sí. Eh, Innovadora entonces... la campaña, ¿no? Sí, pues. Pero ¿Qué? ya empezamos. Nos ¿Qué? quedan dos ah, años de tragedia. Que la estás introduciendo, solo quería como titular tu intervención con el fin del partido verde. Y continuamos. <risa> tun Tuntum. <laughs> que creo que también es otra historia que se ah, cuenta sí. en los medios un montón. O sea, como. La legitimidad del partido y su nombre y sus valores y cómo se compone no, y sus perfecto, alianzas. Pega perfecto. Entonces, pega perfecto porque... aquí, Toma tú, te lo lanzo de nuevo. Tan, tan, Y lo agarro, flun. Porque Fajardo, de hecho, en su hermosa edición, recuerda cuando Claudia reconoció que había votado por Petro. Luego fue súper crítica y dijo que, ¿no? que el gobierno del cambio no cumplía con lo que ya fuera que estaba pasando y sus agarrones. Eh, por el tema metro. Es tampoco cambio que, creo yo, se resumen todo esto es lo que vamos a hablar ahora en una palabra que han repetido hasta el cansancio de los medios, oportunistas. Daniel Quintero es un oportunista, Carrillo es un oportunista, Sergio Fardo es un oportunista, Claudia es un oportunista, todos son oportunistas del momento electoral del que... Vamos a tener que hablar en este podcast y en la vida por los próximos dos años, maldita sea. A mí me parece que es como. Dejen de robar, malditos. Como un. Como ¿Por un o sea, es nunca. decir, a mí me parece que a veces los hechos dictan, obviamente, lo que hace el periodismo y las cosas que el periodismo desvela. Y obviamente, la unidad de gestión del riesgo es un, una entidad muy importante en este momento, en el momento histórico en el que vemos incendios todo el tiempo, sequía todo el tiempo. Y a mí me parece que esto poéticamente pega perfecto con el fin del Partido Verde, uno de los pocos partidos ¡Puish! verdes del mundo ¡Wow! que no defienden lo que significa en el mundo llamarse Partido Verde, que es defender el ambientalismo, ¿no? Y entonces, poéticamente pega con esto como con la renuncia de un señor como Antanas Mocus. Entonces, esto coincide exactamente, digamos, todo el debate ambiental y los ojos que se vuelcan sobre la unidad de gestión del riesgo que es básicamente una de las entidades más importantes en este momento, justo por lo que está pasando, coincide con el fin, o lo que están llamando el fin del Partido Verde, un partido, el, uno de los pocos partidos verdes del mundo, que no defienden lo que significa en el mundo llamarse Partido Verde y pues empieza esta debacle, ¿no? <laughs> empieza esta debacle, la ola verde se desbarata y ahí se va un poquito la narrativa también, como a de quién es la culpa, ¿no? Como yo sí estoy viendo como una repartición de culpas, Petro hace lo suyo y es decir el partido verde es una mierda, ¿no? Como el partido sí. verde fue puta, marica, cómo es que son capaces, cómo son capaces, cómo se atreven, ustedes, cómo se atreven a hacer esa mierda y el partido verde las personas que todavía quedan, como las personas que no han salido pues de ese barco dicen Petro, ¿cómo se atreve? ¿No? Y en eso se está como... Porque Petro sí, o sea, me parece que en el gobierno de Petro sí se ha vuelto como una costumbre. O es Petro o es lo otro, o nada. Que esto me da pie al siguiente tema que quería que charláramos y con el que vayamos cerrando. Hablemos del presidente, de sus declaraciones y de cómo está manejando eso, que creo que acá es la última de las, de las líneas que pudimos seguir en estos cinco días de escándalo. Petro, salpicado. Pues es que esa es la gran pregunta, o sea, ¿cuánto el presidente sabía? Que creo que eso todavía no lo sabemos. Ol Olmedo sacó un video precioso diciendo cómo le pido perdón al presidente, esto no debió haber pasado, él nos ha enseñado a no ser corruptos, como si fuera, pues, digamos, una especie de, de, de mentor de ¿Cómo pues, no ser un montón corrupto? de señores de más de 50 años que están gobernando con él. Y siento que sí, hay como toda una narrativa que el presidente arma alrededor de... Esto es, ojo, que esto es una forma de golpe. Eso lo dijo en Ciudad Bolívar, eso lo dijo en Huila, eso lo ha venido diciendo como poquito a poco y es como, ojo, que esto es parte de un golpe. Esto va a llegar al Congreso, en el Congreso van a empezar a decir que yo debo tener un juicio político y me van a sacar y es como, men, no, así no pasa. A mí me parece muy curioso de todo esto, independientemente de si el presidente sabía o no, es el nivel al que llegamos. Porque este par de personajes están hablando de un ministro del interior, están hablando de el secretario general, que es el dueño del aviso del Partido Verde, que es Carlos Ramón González, quien fue el M19, quien fundó el primer Partido Verde que era la Alianza Democrática M19, ha sido el partido de Carlos Ramón González, que ahora es el director nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces, como que los niveles son diferentes. Hasta este momento no hay ninguna forma de Poder decir, como podrían decir ciertos medios mucho más inclinados a ser opositores del presidente, de decir, ven, el presidente sabía absolutamente todo, porque sabemos que Petro no es ese tipo de gerente. Petro no habla con sus ministros, Petro a duras penas habla con Laura Saravia, entonces, como que no es una persona que, a diferencia de Álvaro Uribe, por ejemplo, si sí era microgerente y tiene un patrón de muchas personas de su primer círculo involucradas en procesos judiciales. Pero. Al presidente le encanta decir que, pues las cosas le pasan a él porque es él, porque pues porque no es de la élite. Entonces creo que es una narrativa que le funciona mucho a él. Yo estoy viendo aquí un artículo que se llama "Presidente califica de estrategia de golpe" pues todo mm. lo que está pasando. Yo de verdad, o sea, yo sé de dónde viene Gustavo Petro, yo sé que él viene de un proceso muy difícil de, de ser destituido como alcalde. Pero de verdad yo ya no estoy, o sea, es decir, como que esta narrativa como impuesta y los ejemplos y los precedentes que nosotros tenemos de juicio a los presidentes son hechos como precedentes para que sigan gobernando. Entonces... Esto de la estrategia de golpe, el tiempo además cita un montón, usando a los corruptos que nosotros sacamos que no, porque no los dejamos robar. También se refiere a Claudia López. No, a Claudia López, sea, López que no me cae, que yo no le gustó. Está así. además como de repente por Twitter, porque todo esto ha sido también por Twitter, ¿no? Como ya, sí. las respuestas de los implicados en el caso de corrupción. Pero por donde más, por la oficina de comunicaciones, Andrés Páramo, que no existe. <laughs> Lo de <Mar> Elvis, <laughs> hicieron suicidar a un coronel de la policía. Es decir, él va diciendo las cosas y uno va como pensando en esto como bueno, es decir, cuán perseguido está el presidente de la República, ¿no? Como él plantea esa duda y es como pues, pucha, hasta los hasta un medio como el tiempo empieza a hacerle eco y uno dice como bueno, ¿cuánto le puede durar esta narrativa también? No es decir como o tal vez cuánto vamos a durar todo el tiempo con este cruce de narrativas eh, opuestas, ¿no? En como... cuanto a la gente va a seguirlo escuchando. O y sea, escuchando, él, sí. él, él estaba en Ciudad Bolívar, en donde había unas peticiones como muy legítimas de, de las personas que fueron allá a, a pues digamos, a, a escucharlo y a escuchar a todo su gabinete. Cuando, pues digamos, él, la vicepresidenta, el director de gestión del riesgo, pues hablaron solamente de eso, pues, que, ¿qué carajos le va a importar? En, o sea, como. A a lugar lugar al, que, que fue. al lugar donde fue, o sí. sea, es un lunes en la tarde, señor. Sí, está chocando mucho con el peor escándalo político de la historia, ¿no? Como, o sea, el peor escándalo político de la historia ya se está asemejando mucho a, me quieren tumbar. Claro, pero entonces ¿Es el, es, el, es el rol, creo yo, de Petro del perseguido. Y él lo ha jugado desde, es entre mártir y perseguido, y lo ha jugado desde el día uno, tal vez desde la campaña y como su medio preferido no es la televisión, no son las entrevistas, aunque da muchas más entrevistas que lo que hizo Iván Duque, es decir, es mucho más mediático, pero aún así prefiere es este lugar de la discusión discursiva que es Twitter, no de la locución, o hizo una locución de 10 minutos y la mayoría de sus intervenciones en televisión han sido bien pobres, muchas de ellas son repeticiones de discursos que ya dijo en otro lugar y en otro momento, o sea, hace unos días, son viejas, quiero decir esto. Y no hemos podido escucharle como discursos específicos y que le permite interpelar, por ejemplo, a la prensa de otra manera, ¿sí? Tal vez un personaje como Daniel Coronel o el mismo Julio lo vayan a tener en su set en los próximos días. A lo mejor esto ya pasó y está oyéndome vieja eh, tres días después. Pero yo creo que a este rompecabezas que creo yo como Tatiana le faltan un montón de fichas y falta que aparezcan un montón de caritas y que el quién es quién se descubra. Y esto es una suerte de juego entre Clue y Guess Who, ¿no? ¿No? mataron a robaron a alguien quién será en qué lugar no podemos jugar a club le hace falta sobre todo la voz oficial no solo de Carrillo sino del gobierno del gobierno más ampliado y es qué van a decir porque Carrillo se ha enfrentado a todos los medios a todo, ¿no? a todas las preguntas a peleas de gallos en la W o a, a entrevistas más tranquilas pero se ha enfrentado a todos los periodistas de un sesgo y de otro no lo, ha hecho, no lo han hecho tanto otros políticos. Yo creo que es hora de empezar a diversificar un poco las voces y entender otras perspectivas. No con esto quiero decir que la de Carrillo no sea válida, sino que es que esto va más allá de la unidad de riesgo. Y finalmente, esto pues, termina alimentando como un gran eslogan de que igual las reformas y las propuestas de cambio son corruptas. Y con eso nos quedamos. Es como. Es como que te quedas eslogan de igual así no salgan, pero era como las iban a intentar lograr a punta de coimas. Y entonces la conversación profunda y honesta sobre las necesidades de cambio vuelve y se aplaca y se aplaza. Entonces no creo ojalá que haya. No ahí... Sí, porque eso sí es como un falso dilema. O sea, sí, es sí, que sí. en verdad no, o sea, uno no tiene que verlo con lo otro, sobre todo porque uno no tenemos los elementos para decirlo y dos. 3 mil millones de pesos para avanzar un debate en 25 sesiones me parece una estafa <laughs> como ¿me, no? <laughs> me robaron mi escándalo <laughs> me robaron mi plata, o sea ¿Cómo? solamente para pasar un debate de la pensional que ya estaba concertada con los ministros no, no, no cuadra raro, sí. no cuadra y más por ejemplo la reforma a la salud que ahorita viene con las EPS apoyándolos no cuadra, siento que en medio de todo, digamos, ojalá que no suceda, porque en verdad una de las buenas cosas que habían ocurrido en medio de todo lo que ha sido como un caos en medio del de el cubrimiento a Gustavo Petro fue esta nueva conversación sobre qué es lo que está funcionando y qué no está funcionando y qué necesitamos en el nuevo sistema de salud, pensiones, trabajo, etc. Sí, sí, sí. Y eh, me quedo con una última cosita que me gustó mucho que dijo. Luz María cierra en su podcast y es este escándalo necesita un bautizo y todos los que están poniendo medios están muy feos, así que vamos a hacer <laughs> vaca no, de mejores no name, nombres, no name. Ojalá dijera no name o no name, pero hay otras que es como el Snyder política, o sea, amigos, el riesgo el riesgo gate, o sea, no, no, no. no. Eh, Invitadas o todas las personas que nos escuchan a ayudarnos a pensar realmente cómo se va a llamar este escándalo. Muchas gracias. Suena de fondo la, la canción de escándalo, no la puedo dejar de ver. <laughs> Siempre que hicimos escándalo Estalaría. tú quieres cantar eso. <laughs> Rodrigo ya sabes necesito, ya lo tiene descargado. Necesito una todo. canción que diga explosiva pero no hay, ¿qué hago, Vicky? Listo. Muchas gracias Andrés Páramo. Bueno, pues esperaremos a ver qué pasa. El viernes este podcast ya está desactualizado. Muchas gracias, Tatiana Duque. Gracias por invitarme. No, contentísimos de que estés acá. Muchas gracias, María Paula Martínez. Muchas gracias a todos los periodistas que se la pasan en Secop. Ay, los sí. Los admiro. La peor aplicación de la Tierra. Gente, si les gustó este episodio y además quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Además, entren a presunto.com/slash/donaciones y hagan parte de nuestra campaña. Vamos avanzando en cada uno de los episodios. Y si no pueden, compartanlo... Es la mejor manera de crecer. Algunas plataformas les permiten además dejar comentarios que podemos publicar. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos, yo, con el análisis de Santiago Rivas, yo, María Paula Martínez, yo, Juan Álvarez uh, y Andrés Parabu. Presente. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez y yo. Y nuestra asistente de producción es Paula Villán. Desde Sillon Studios, Jennifer Abaunza coordina toda la producción de donaciones. Si ustedes quieren hacer parte, con su ayuda podremos financiar este proyecto en la meta inicial, pero también en todos los sueños que tenemos para 2024. Al mismo tiempo, en esa página pueden encontrar el link a nuestro ingreso a Discord. Es un botón muy grande que dice únete, es fácil encontrarlo. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y además pueden dejar comentarios. Cada vez que lo hacen, nos ayudan a llegar a más gente. Presunto Podcast es un, pro, es un proyecto producido en Sillón Studios, una red de podcast independientes donde además pueden encontrar otros shows. Gracias a ustedes por escucharnos y la próxima semana, esperen un nuevo episodio.